rositas. Perfecto. Perfectos amigos míos, claro que sí. Voy a cambiar la categoría y voy. Please select your character. De entrada, ahí tenemos. O sea, ya se nos murieron dos güeyes. Ya se nos murieron dos personas. Ay, ahí está. Que tenía la captura de pantalla, no la de ventana. Pendejo. Ahora sí. No mames, la primera rola es Cactus Carnival. Pinche enfrentamiento chingón y bien épico y la verga, la primer y el primer tema es Cactus Carnival. No más. Ok. Uy, activación de inmediato. Se nos prende. Uy, excelente. ¿A dónde va, chiquitita? Va a venir la ofensiva. El cambio de estancia. Va a meter el daño correctamente en este momento. IGN. Manteniendo a raya como de lugar allá a la 9. De inmediato el burst. Este enfrentamiento tiene historia. Porque fue el primer. Esta es una. Básicamente ese fue el primer Certified Club. Y lo pueden comprobar obviamente en el canal de YouTube. Si ustedes van ahí buscan, el primer Certified Club fue Julio Crivera en contra de IGN. Kagura en contra de Nine hace algunos años. Así es que estamos regresando al pasado. Vamos a ver si cambia. Porque el resultado de aquel enfrentamiento fue un 10-0 en favor de Julio Crivera. Julio Crivera derrotó a IGN 10-0. Así que vámonos, cuidado porque viene la lluvia. Hay que respetar la lluvia de meteoritos, activación del overdrive. Intentarla con el OD. Excelente la entrada, continuando obviamente con el meteorito. Ve nada más el daño. Hay barra. ¡Uy! ¡La piedra! La piedra hace el trabajo sucio. La piedra hace el trabajo sucio y toma ya el primer round en favor del buen Julio Crivera. Excelente con las confirmaciones. Recuerden lo complicado que es mantener a Nine nuevamente debido a los hechizos. Ahí tiene la piedra disponible, simplemente cayó generando las cargas. Se nos congela con el Kusanaito, lluvia de meteoritos. Continúa el baile. Hay una piedra disponible para Crivera. Tiene que tener cuidado el GM. Ahí está la piedra conectando. ¡Uy! No había mucho que hacer, no había de hecho nada que hacer. En este momento, Julio Crivera está tomando ya el enfrentamiento número uno. Pesado, ¿eh? Pesado el Crivera, papus. La pera del mal, así mero. Cactus Carnival es el equivalente a Bernard Train de Gigi. Besón. ¡Claro que no, Oscar! ¡Cállate! 10-1. El César Lindo. Cuando, bueno, gente, es un placer. Cuando me pregunten qué me pasó, recuerden que fue culpa del IG. Vámonos a round número 2. Ándale, eso sí son rolas, güey. Eso sí son rolas. La ruleta del destino está girando, claro que sí. Vámonos rapidísimo al siguiente enfrentamiento. Tenemos obviamente la entrada por parte de Jim. Excelente con el castigo generando el cual bounce. Uy, el burst. Crivera respetando a lo que es su alumno. Claro que sí. Cuidado con la entrada, nada más haciendo de las suyas. El burst de inmediato. Bastante paciente allí. Le funciona. Está castigando correctamente. Ve nada más la entrada. Ve nada más cómo hace de las suyas
el daño en este momento. Uy, 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 la lluvia en este momento de meteoritos. Ponen en problemas a alguien. Sale de problemas, sale de complicaciones ahí con el, la flash kick, pero no es suficiente. Krivera mantiene el daño, Krivera mantiene el castigo. Ay, güey. Ay, güey. Mame. Soy el único imbécil que va a morir por tragar saliva. Hola, soy nuevo, le haces 13 top diferentes conmigo. Ven a la mala ofensiva, cuidado con la barrida, buscamos la... ¡Uy! Recuerden que el matchup es muy complicado para Kagura. Ahí viene la hada, adelante, atrás, arriba. Allí bloqueó lo que pudo, pero continúa la presión en este momento. Julio quería ver nada más, le entró, uy, 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 bien bloqueo de la piedra. Esa piedra no pegó, esa piedra no pegó, ese coscorrón tampoco. IGM le está bloqueado. Aquí no hay el reino porque es Navidad. En el reino, ahorita creo que en este sí. ¿Quieren mandarle a IGM otra vez al reino de las sombras? No mames, lo escribió lento. Nada más, excelente con el castigo. Va a haber baile por parte de IGM. Una vez que Kagura entra, el daño es devastador. Julio Crivella lo sabe y por eso busquea. Definitivamente no quiere problemas. Activación. Uy, 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 lo puede matar si el combo es correcto. Uy, se nos entrega ahí un poquito IGM. ¡Ay! ¿A dónde va, chiquitita? Viene la entrada, me atropellan a la waifu, me atropellan a la de los tacones. Vámonos al round número 3. El mismísimo IGM, el de los videos. ¿A dónde va, chiquitita? Ve nada más la postura que está planteando correctamente el buen Julio Crivella. Uy, bien con los bloqueos, excelente. Adelante, atrás, arriba. Son los ataques de ladita, pero obviamente la piedra. La piedra, el hechizo favorito de Julio Crivella haciendo estragos. Ahí viene la lluvia de meteoritos. Podría usar contra Fao, yo no he arriesgado, pero... ¡Uy! ¡Uy! El trágame tierra estaba activo. Si el trágame tierra no hubiera estado activo, no mames, el daño que iba a recibir Crivella iba a estar bien cabrón, güey. Si esa madre no hubiera estado activo, el Crivella se turbocaga, güey. Se caga. Se caga de a madres, güey. Si gana un match el IGM va a ser porque hubo desarrollo de personaje en el 2021. Heritage Museum. Ah, los del Netplay. El IGM se está creciendo porque le está bloqueando bien. El pedo es que... ¿Quién te invitó, pendejo? Chingado, Radio, ¿cómo eres mamador? Cállate, pues, pendejo. Snowtown, cállate, Adal. Uy, 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 enfrentamiento número 3. Ese verga ni se sabe el lore. Vámonos, vámonos, mientras suena una rolototota. Vámonos, rapidísimo, excelente con la confirmación. ¿A dónde va, chiquitita? Rapid cancel, se nos prende IGM. Bien con los bloqueos. ¿A dónde vas a Nine? ¿A dónde vas a Nine? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Tiene que cerrarlo allí. Tiene que cerrarlo, pero ya. Ahí está el trágame tierra, el sopapo, claro que sí. ¡Excelente! ¡Me atropellan ahí completamente a la Nine! IGM está tomando el primer round del enfrentamiento número 3. Vámonos, vámonos, vámonos rapidísimo. Uy, cuidado con el burst. Cuidado con el burst. IGM se equivoca muy, muy, muy peligrosamente. Tenía una buena oportunidad de avanzar. Esa pérdida del burst le va a salir caro. Que ya está aprovechando y va a meter todo el daño. Todo el daño lo va a meter. Que ya ve nada más el daño con el amecisto. Está el zapapo. Cae de inmediato Kagura. Llegó a 6 el burst. Todavía no regresa. Muy, muy, muy caro esa pérdida. Excelente, ¿a dónde va, chiquitita? De inmediato Crivella respetando el burst. De inmediato respetándolo. Cuidado con los Norval de Nine. Recuerden que son muy, muy, muy buenos.
excelente con el Amefisto. Poco daño, va a estar a 3000. Cuidado con la piedra, hay que respetar a la piedra. Ya regresó el Burn. Lluvia de meteoritos, no hay contra Saul. Bombeo sabe el Burn, activación de Low D. El Trágame Tierra de nuevo estaba en su lugar. Estaba ya listo el Trágame Tierra. Cuidado con el meteorito. Kai. Cae a las fascias de IGM y en este momento estamos ya 3-0. Así no, IGM, así no. Todos creemos en IGM. Todos creemos en el IGM. No, ya no voy a decir que es mi hijo, güey, porque por luego se pone nervioso el vato, güey. Ya voy a decir que no vale verga. IGM, yo sé que a ti no te sirve que te apoyen positivamente, así es que te voy a apoyar de otra manera. IGM, no vales verga, estás todo pinche meco. Pinche mono todo culero. Pinche pendejo. The Wheel of Fate is turning. Vámonos al primer round del enfrentamiento número 4. Estamos en el altar donde el Blade Blue se activó. Donde la Idea Engine falleció. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado ahí. Uy, con la piedra. Excelente, del lado de esquina, esquina. Cuidado con el proyectil. No sale ahí totalmente, no choque. Excelente con la entrada. Adelante, atrás y arriba. Hay que olvidarlo. El Adita golpea 3 veces. El Adita golpea 3 veces. Uy, yo tengo nada más ahí la terminación con los equipos. Ahí viene la piedra. De nuevo la Adita. Ahí está el Trágame Tierra. Ahí está el Trágame Tierra. Cuidado. Excelente con la Flash Kick. Saliendo de problemas. Pero no puede impactar a IGM. Parece que la confirmación es correcta. Hay barra. No hay burst. Ahí se la va a quemar completamente. Ahí, Cribera. ¡Ahora! Es que sacó 3 hadas, güey. Sacó 3 pinches hadas. Por eso parece que pegó un chingo. Pero sacó varias hadas. Sí, fue una mamada, güey. Fue una mamada que sacara tantas hadas. No, nunca había tocado que le sacara, que salieran tantas hadas. Está lista la Adita. Ahí está, adelante, atrás, arriba. Excelente la ofensiva. Hay otra Adita también lista. No mames, está sacando un chingo de hadas el Cribera. Activación de Love and Drive. El reversal, bustea de inmediato, Cribera respeta totalmente al rival, intenta atropellarme a la waifu, cuidado, cuidado con las hadas, tiene que moverse de ahí, lluvia de meteoritos alcanzan a impactar, a Mephisto, uy, doloroso, huele a astral, Cribera le maman los astral, espero que no le afecte a IGM si lo aplican bien con la entrada Rapid Cancel, claro que sí, se nos prende a IGM, quema la barra, IGM, quema la barra, ahí está la barra, conecta preciosamente, ¡Ébana! Uff, qué rico. Vámonos al tercer round. Vámonos ya al tercer round, activación de Lover Drive, uy, se nos prende un poquito a IGM. Bien con el bloqueo. Adelante, atrás, arriba, claro que sí. Usa Naito. De nuevo lluvia de meteoritos, hay que respetarla. No hay barra, no hay nada, le saca otra. Intenta sorprenderla, pero la lluvia de meteoritos estaba cubriendo totalmente ya Nine. Adelante, atrás, arriba, a este lado, impactando de nuevo a Kagura. Usa Naito, lo congelamos a este lado, suficiente con el Zape. En problemas allí. Uy, es muy complicado de lograr el comeback. Intenta el zape, de nuevo le bloquea correctamente, pero se queda con un pixel. Activación de Low D. Nada que hacer, la barra ya se había agotado. Cribera está tomando el cuarto match. Allí, escúchame, no es pecado pelear por la justicia, al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que nunca entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar toda tu furia. ¡Ah, espérense, pendejos! ¡Ya me perdí! ¡Ay, ay! Solamente tienes que soltar toda tu furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo.
a Jim, protege a todas las plantas y animales de este planeta que tanto amé. 10-4, eso es todo, César. Oye, ya recuperaste tu cuenta, güey, qué chingón. Ya tienes puntos para tirarlo, idiota. Qué buen pedo que ya la haya recuperado. Vámonos al primer round del enfrentamiento número 5. Vámonos al primer round del enfrentamiento número 5. Excelente con la entrada, excelente con el castigo. Uy. Intentando mediar los teleports. Recuerden que Nine no corre. Nine tiene esos ligeros teleports. Esa es la manera en la que se teletransporta. Esa es la manera en que se puede acercar al rival o alejarse del mismo. No mames, ahí Jimmy's puntos. Cuidado con la lluvia. Uy, ahí está, lo puede castigar. ¡Ay! Presionó el botón equivocado. Presionó un B cuando necesitaba un C. Pudo haber sido muchísimo daño para la brujita. Guay, pues. Ahí ven, me la atropellan buscando el bull. Busqué de inmediato. Crivera no se anda con mamás. Aunque tenga toda la ventaja, Crivera de inmediato bustea. Sabe lo peligroso que es el GM. Sabe que tiene los combos de Kagura bien optimizados. Y sabe que un error le va a pesar muchísimo. Así es que, a pesar de todo, lo respeta. Cuidado con el shield. Cuidado con el mierda, perdón. Se atropella la waifu. Uy, el proyectil vende. Bull de inmediato. De nuevo. ¡Excelente! Alcanza y abanica la espada Kagura. Ensarta ya la waifu. Vámonos a rondo. Si IGM tiene 5 millones de fans, yo soy uno de ellos. Si IGM tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si IGM tiene solo un fan, ese soy yo. IGM no tiene ningún fan, es porque yo ya no estoy en este mundo. Vamos a ver la conexión. Ahí está el trágame tierra, ya lo vio. El antiaéreo de Nine no pega. Cuidado con la piedra, claro que sí. Viene el daño. Se nos prende en este momento Primera. Lluvia de meteoritos, no hay contrasado. ¡Alcanza a parar el carro con la flash kick! ¡Uy! ¡Uy! Intenta con el abanico, excelente con la barrida. Reversal le quedó desesperado. Gastando el hechizo para hacer el reversal. Intenta atropellar como de lugar, bien con los bloqueos. Cuidado, excelente. ¿A dónde va, chiquita? Active Flow en favor de GM. Se lo va a regenerar el gol. Cuidado con el sope de lado a lado, de esquina a esquina. La piedra vende desgraciadamente ahí bien, pero alcanza a recuperar su board y todo está listo para round número 3. Podemos ver a Crivera un poco desesperado, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¡Qué pendejo! ¡Uy! Viene la ofensiva en este momento por parte. ¡Uy! Se lanza ahí totalmente IGN, no termina impactando. Excelente, bien con los bloqueos. Bien, ahí está el trágame tierra, cuidado. Activación del overdrive, viene el castigo, se nos prende IGM. Vamos a ver la ofensiva, uy, le falla un poquito ahí el segundo link, pudo haber hecho muchísimo daño. Excelente por parte de Crivera. Rapid cancel, ahí está la piedra, ahí está el meteorito, claro que sí. Excelente con la confirmación. Usa Naito para la congelación. El zap bien bloqueado por parte de Jim. Intenta abaniquear, intenta castigar. Crivera sabía el castigo. Estamos 5-0. Se repite la historia de momento aquí en AFGDL, aquí en el Saltify Club número 100. Ay, Jim cambia de color. IGN cambia de mono. IGN cambia de juego. IGN te ofrece la que lo mandó Rey, ¿no aceptarías? Huevo. Pues tú cómo ves, homie. El IGN ya está mejorando muchísimo, pero podemos ver que el Crivera aún así le está pegando bastante duro. Es que el matchup, de entrada el matchup está difícil, güey. Más que nada en contra de Kagura, ¿verdad? Hey. Pero el matchup está muy muy en favor de Nine. Sí, pues más que nada como Nine puede mantener ese sonido súper intenso con las piedras y con todos los hechizos que se avienta, pues con eso. Ya la gente diciéndole a Laiji que dropee el blast y que cambie de color. Según yo fue la quinta, ¿me equivoqué?
El Kribera ya quiere acabar con esto, al parecer. Hay que preguntarle allí en cuánto van, güey. Ese color que tiene GM es low tier, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No voy a olvidar la primera vez que vieron al IG. ¡Ah, el IG! Espera, ahí escoge ese color. ¡Ay, no! Sí, siempre he escuchado su pinche color todo culero. De hecho, lo está escogiendo porque así jugó el pasado primero 10. El primer Salty Fight Club. Uh-huh. Vámonos rapidísimo entonces al primer enfrentamiento ya número 6. ¡Uy, el burro inmediato va a vender desgraciadamente IGM! Cuidado con la entrada, cuidado con el castigo que se plantean, porque en este momento va a tardar muchísimo en recuperar esa valiosa herramienta. Le va a tocar bloquear, excelente, porque le toca por dónde va. Uy, 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 Rapid Cancel va a continuar, excelente con la flash, saliendo del problema, saliendo de complicaciones. Ahí está el burst de inmediato. ¡Uy! Viene la piedra, viene la ofensiva, viene el castigo, mi pinche Radio. Bien, el pinche castigo, y podemos ver al Ayu un poco desesperado. Está bacheando botones, por lo cual se traga todo el combo y eso le cuesta un round completo. Muy bien. En toda la orilla solo estuvo este round. ¿No? Porque en el de persona dijiste, ¿no? Estaba escuchando lo que estaban diciendo, güey. Estamos jovencitos, pues. Así está la cosa. Acuérdense los chavos. El problema es que de que digas pendejadas que las aseguras. Es ahí el detalle, ¿no? Mm. O sea, no está mal, está bien, está bien. Pero cuando aseguras que es así es el pedo y es más difícil de... Está bien, pues está bien. De todas maneras, pues lo sabemos entre los dos, como decimos por ahí, ¿no? Pero podemos ver en este caso cómo el IG de todas maneras va perdiendo este round. ¿Tú qué opinas, homie? Uy, 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 uy. Puede venir ahí en un momento el peligro. Excelente, Rapid Cancel. La barrida, viene el daño, poniéndolo contra las cuerdas. De nuevo, la barrida, todavía no había Rapid, pero viene la ofensiva. Que de verdad sale de problemas ahí con el Teleport. Intenta medirlo ahí bien, abaticando la espada, pero no funciona. Viene el castigo, hay barra disponible para Julio Primero. Vamos a ver si lo puede sellar. Ahí está la piedra del sopapo con todo. Sella el enfrentamiento ya número 6. Si es que estoy correcto, porque dijo el Primero que eran más. Estamos 6-0. Ya el Kribera está con la onda de ya déjenme salir, no, de aquí, ya de me lo voy a ganar. César los está contando, ey. No, estamos bien. Ah, ok, bien. Ok, perfecto. César, cada vez que pierde IGM está. Este es primero a 10. Este es primero. Tiene hasta 10. Tiene hasta su tabla por atrás con el GIS y todo así de tanto y tanto. Okay. Usa técnicas de Street Fighter 5. A ver esos parries entonces. Ah, no, pues el resto pues no tiene Instant Block, Instant Block parry, pero. Pues tienes que apretar los tres inputs al mismo tiempo en la situación correcta, ¿no? Ya ves que estás mamando. No, pues nomás la barrier, o sea. No, pues eso te pregunto. O sea, el instant block es bloquear, o simplemente al es un just defense, o sea, bloqueas en el momento exacto que sale el proyectil o lo que quieras. Y la instant block es esa madre, pero con barrier, básicamente. Básicamente. Por favor, Javi, para esta masacre. Esta masacre no se paró desde Salty Fight Club número 100 y hemos crecido. Así es que no importa lo que pase ahora. Los dos están jugando bien. El inicio del legado empezó por este Salty Fight Club, de hecho. O sea, estamos en el número 100, bueno, 140 en general. Pero ajá, así inició la historia, güey. Así inició Salty Fight Club. Con un enfrentamiento así. Y así vamos a seguir, cabrón. Para el otro año, bueno, ya voy en el 140. Yo creo que sin pedo vamos a llegar al de 100. Pero pues, el otro año igual para hacer igual un Salty Fight Club así grande. ¿Qué premios? De los especiales con el perdido. Todos, ya nomás me quedan premios que me quedan. Me queda mejor clip y el premio a la AFF. Son los únicos que son los únicos premios. Todo lo demás ya lo sorteé. Vámonos entonces al enfrentamiento número 7. Excelente con el oro, que viene el castigo por parte de GM. Uy, 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 la ponemos contra la cuerda, la ponemos contra la esquina. Hay barra. Se va a levantar ahí intentando. Va, cuidado con el macho. Uy, contra sal, sabroso, pero no impacta bien el castigo. Responde a GM y vámonos, mi rabia. Ese combo estuvo muy bueno desde que le hice ese overhead. Se lo llevó a la orillita y vámonos desde ahí. Puro daño, puro daño.
Uy, es la ofensiva en este momento. Se nos prende IGM, excelente con el castigo. La ponemos contra las cuerdas. Va a intentar escapar. Y aquí es donde IGM tiene que estar al tanto. IGM tiene que estar al tanto cuando intenta escapar. Excelente con el over, que va a haber daño, va a haber castigo. Ahí barra. Ya quémala, IGM, tú no importa. Ya quémala. La va a dejar contra la esquina, la va a dejar contra las cuerdas. Uy, no quema la barra, pero tiene burst. Tiene burst, excelente bursteado inmediato. Tiene burst. Bursteado inmediato, se ve de los problemas. Cuidado con el proyectil, no lo puede sellar. Una entrada y un rápido inmediato al contrasal. Necesita respirar, primera. Cuidado con la espada, quiere abanicar a como dé lugar. Uy, excelente, no lo puede atropellar. Cuidado con el sopapo, cuidado con el puño gigante. Un toque y se ¡Let's va. Go, Crivera! Uy, astral. A ver si allí no se crece. A ver si no hace ninguna estupidez. Tiene que cerrar el macho para como dé lugar. Ahí viene Crivera con toda la ofensiva. No hay burst para IGM. Pero tiene 100% de barra. Eso puede significar buenas cosas. ¡Ay! Aunque está muy agresivo. Podemos ver ese Wake Up DP que le hace ganar. Estuvo muy peligroso. IGM por poquito pierde con ese poquito de vida. Iba a estar muy, muy feo, de verdad. A mí me hubiera gustado que IGM hubiera ganado con un perfect, pero al parecer no se nos hizo. IGM demostrando que a pesar de todo, a pesar de ese 10-0 en el primer Saltify Club, ahora en el número 100, mínimo puedo quitarle uno de las manos al mismísimo Julio Crivera. Al parecer, Reino de las Sombras no va a haber en esta situación. Así es, no va a haber Reino de las Sombras ni de pedo. O sea, es Navidad, ya sé que no va a haber, pero de todas maneras esto... Pues ya, podemos ver cómo Legend poco a poco está calmándose un poquitito. Entre más lo insultamos, al parecer mejor le va. Sí, o sea, yo en el AFF, digo, porque no sé, muchos no vieron la transmisión, pero IGM pasa a Top 8 en Melty Blood y yo de a huevos, es mi chavo, lo quiero. Puta, y pierde. Pero siempre te la cámara, hasta lo abrazas. Este es mi niño. Este es mi niño. Y pierde. O sea, ya por eso lo insulta, güey. Se va a la verga el pinche IGM. Vete a la verga, IGM. Vámonos al enfrentamiento número 8 de Will and Fate Storming. Rival 1, action. Y podemos ver como los dos empiezan un poquito defensivos, aunque IG está tomando la defensiva un poquito menos. Empezamos a ver cómo el Julio Crivel empieza a hacer un combo, lo dropea y empieza a tomar un poco de distancia. Oye, cuidado con el sopapo, el ametisto ahí venía, le paramos el carro a la Waifu, claro que sí, excelente con el castigo, poniéndolo contra las cuerdas, buscaba la evasión de inmediato el burst. Esos bursts son de respeto, de inmediato. Crivel no quiere tener nada que ver con el daño, simplemente bustea, porque sabe que los problemas vienen una vez usando la esquina contra Kagura, excelente con el reversal. Cuidado con el puño gigante. Uy. El Rapid Cancel no alcanza a conectar, mi rey. Podemos ver eso, que no le alcanza a conectar. Y el Crivel empieza a hacer un combo. Esto puede significar un round. O podemos ver qué tanto daño le puede lograr hacer antes de que Kagura dé un golpecito. Y eso puede costar muchísimo también. Los bloqueos estuvieron en su punto. No puedo saltar eso el, sí. El contrasal porque está muy, muy lejos y muy peligroso. Alcanza a recapacitar totalmente. Crivera asegura el daño. Toma el primer round del enfrentamiento de número 8. Vámonos al segundo round, vamos a ver el castigo que puede implementar. Cuidado ahí con el cross-up, intentando dudar a Mephisto. ¡Uy! Viene el counter. De lado a lado. De vemos cómo ahí. Aquí el punto es mantenerla ahí, mi rayo. Al punto es tenerla ahí en la orillita, vamos haciéndole todos los combos, vamos haciéndole todo. Alguien se está poniendo demasiado agresivo y como Kriba no tiene burst, vemos cómo el alguien está gozando todo ese daño. Uy, ¿qué estamos viendo aquí, homie? Uy, contrasaul de inmediato. De inmediato el contrasaul. Crivera aprovechando las opciones defensivas. Ahí le cae todo, le cae la voladora. Rapid Cancel, continúa el baile. Me quiere atropellar, excelente con la barrida. Todavía el Rapid nomás para mamar. Vámonos a round 3 porque el rey de Central Fiction está despertando mi rabia. Podemos ver cómo el IGM poco a poco dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero perder aquí contra el Crivera, será el Saltify Club 100, bueno, sí, tu careta. Pero podemos ver cómo se está enojando y dice, no, yo aquí vengo a pedir respeto. Los dos ya tienen burst, pero los dos también están teniendo un poquito más de barra. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo estás? Uy, cuidado con los counters de inmediato, aunque digan que Crivera no les gusta defender. Crivera es algo que tiene muy bien, muy en claro. O sea, Crivera es una persona que utiliza los recursos demasiado bien. Siempre ha sido un jugador que tiene esa capacidad. Así es que él no le molestaría recibir un poco de burst de alguien, un poquito de daño de alguien a quien sabe que se puede salir sin problemas. Ahora, como lo ha tenido contra la esquina, sabe lo problemático que es el IGM. Cuidado con el Trágame Tierra. ¡No lo vio el Trágame Tierra! Va a haber daño extendido, hay barra. Y me huele a Astral por la osadía, me huele a Astral. El Saga de Tierra de nuevo, viene el castigo por parte de Crivera. Uy, la piedra, claro que venía el Astral. Uy, claro. Le falló el momento de que alguien me lo ponga en su lugar, claro que sí.
Viene el castigo en este momento por parte del DAF. Excelente con la entrada, excelente con la confirmación. Ahí barra, ya quémala, Jin, ya quémala. Una ya entrada quémala, más, excelente con el overhead. Aquí lo sellamos, lo cantamos, quémala. Y aquí Jin se regresa. Ah, merecido, güey. Merecidísimo. Ese astral wifiado, uff, castigadísimo. Uff. ¡Siu! ¡Siu! Podemos ver cómo el AGN en esta situación le sacó todo el fuá. Impuso Dios respeto mío. El AGN. No, 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 impresionante. Sin miedo alguno. A pesar de que ahí estaba la continuación con el astral, que sí, conocemos a Crivera. Sí, se me hacía raro que no hubiera quemado ya. No, yo lo hubiera intentado ya, pero ahí está conectando y ahí está tomando, obviamente, ya su segundo enfrentamiento. Nos vamos al enfrentamiento número 9. El rey de CF está aquí. Podemos ver cómo ese reversal puede costarle un poco mentalmente a los jugadores, ya que pueden ganar confianza o pueden empezar a tener un poco más de defensa, porque eso estuvo, la verdad, eso estuvo muy, muy pesado. Así es, vámonos entonces, Rabu, y de inmediato el air grab en favor de Julio Quevedo. Vamos a ver la confirmación. Un right, ¿no? Cuidado con la entrada. Vamos a ver cómo tiene el... Viene la piedra gigante, mi estimado Rabu. Viene la piedra gigante, se la empieza a tirar. Vamos viendo cómo le tira otra piedra gigante. IGN, por favor, quema ese burst ya de una vez, que te están haciendo demasiado daño. Trágame tierra. Podemos ver cómo le sigue el combo. Y esto puede salir muy, muy mal. Pero sí, efectivamente. Crivera se puso muy agresivo. Creo que está enojado de alguna manera. En definitiva, o sea, él no esperaba perder para nada el enfrentamiento pasado. Es por eso que planteó ese top del Astral. Así que de verdad está molesto. Ahora se va a lanzar completamente a la ofensiva en contra de IGN. Y aquí es donde IGN tiene que tomar el control de la situación. Activación del OD. ¡Uy! Obviamente lo hizo para evadir la entrada. Para evadir la entrada del puño, pero no le sale el timing. Va a salir castigado en este momento. Es momento de bloquear. Es hora de buscar la defensiva, mi hermano. Sí, podemos ver cómo IGN está empezando a tomar un poco de los bloqueos. Algunos le están saliendo bien, otros no. Pero podemos ver que está tomando un poquito más de pasivo. Vemos cómo el Julio Quevedo empieza a hacer un combo, pero se logra escapar del wefeo. ¡Uy! Podemos ver cómo el Ayin ya está en el lado positivo de la esquina. Le está intentando hacer de todo, no le conecta. ¡Uy! Podemos ver un combo, un pequeño burst. Vamos viendo qué va haciendo el Julio Quevedo. Se logra escapar un poquitito, pero Ayin se está poniendo más agresivo. Podemos ver que puede salir aquí. ¡Ayin, por favor, ya crema esa barra! Puedes hacerle algo muy gracioso con eso. Una piedra gigante y de igual manera... Todo muy fallado, ¿tú cómo ves? Uf. Creo que ahí no le salió el input, estoy seguro que quería atropellarla. ¡Ay! Se queda se queda ahí obviamente en la electricidad. Y con ello estamos viendo a Julio Crivera recapacitar y tomar el enfrentamiento ya número 7 para su causa. Poniendo el score 7-2. Bastante, bastante diferente al enfrentamiento que vimos definitivamente en el Salty Fight Club número 1. Definitivamente. Muy, muy diferente. Muy, muy diferente, mostrando otra cara de GM. Obviamente sigue siendo muy complicado para el de Puebla enfrentar al de Guadalajara, pero vamos a ver. Porque esos dos vamos se los ha ganado a pulso, mi Raven. Es que arráncate porque así es. Así es, arráncate porque ya desde el inicio se están haciendo el grabs y de cualquier cosa. Y podemos, yo definitivamente siento a Julio Crivera más enojado después de ese tremendo match que le hicieron. Entonces vamos viendo The Wheel of Fate is Turning, Rebel One Action. Vemos como los dos ya están un poquitito más defensivos y se están tomando un poquitito más a la ligera las cosas, aunque IGM está intentando atacarlo muchísimo. Julio Crivera está con on point en esos bloqueos y empieza a tomar un poquitito más de distancia. Uy, podemos ver cómo le empiezan los dos haciendo los combos. No se ha hecho mucho daño. Uf. En el definitivo, ahí viene la gran piedra, pero lo wifea y podemos ver ahí escapándose. No es cierto, vamos viendo cómo le hace otro combo el Julio Crivera. Le va tirando la lluvia y esto se ve muy, muy mal, de hecho. Muy complicado que en este momento no se traga el trágame tierra. Excelente con el overhead de inmediato el burst ofensivo. Quería mantener a raya, sabía lo peligroso que es el GM. Simplemente castiga, le va a quemar la barra para asegurar obviamente cualquier tipo de problema. Para asegurar el round, tomar el primer round del enfrentamiento número 10 en este momento. Vamos al Rebel número 2, viene el castigo. Uy, cuidado, cuidado. Uy, cuidado. De lugar, puede venir lo que iba generando el counter. Vamos a mantener a raya como de lugar. Vamos a mantener en la esquina. Uy, ahí tiene ese niño feo. No se tuvo fe en esa interacción porque había conseguido el combo directo. Pudo generar su combo correcto. Recuerden que Kevin hace pegada fuerte. ¡Excelente! Se alarga demasiado el timing ahí de la espada. Va a venir el castigo, 4000 de daño. Uy, 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 tomando ya. Uy, 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 podemos ver. Continuar el baile, mi estimado.
Sí, podemos ver cómo aquí el Aiyen pudo tomar la delantera muy, muy drásticamente, pero podemos ver cómo Julio Cribas está empezando a escapar. ¡Ay, podemos ver un burst! ¡Vamos, Aiyen! ¡Ale un combo y quémale barra para ir una vez quemártelo! ¡Así es! ¡Vamos al tercer round de este décimo match! Podemos ver como todo mundo. Tercer round, vamos a ver, excelente con la flash kick, la ligerita, la pequeña, castigaron sus armas bastante ligeras. Uy, yo cuidado ahí con el abanico de la espada, no puede castigar correctamente. Tiene que tener muchísimo cuidado de Jimmy con los normales que empieza a soltar. El sopapo se alcanza a impactar, cuidado con el amefisto. Lluvia tiene que salir de ahí, tiene que salir de ahí, se vende desgraciadamente Jimmy, aunque no hubo mucho daño. Cuidado con el zape de nuevo, a la piedra viene a impactar de nuevo, cuidado de nuevo, hay otra piedra disponible, hay una más, piedras por todos lados en este momento en favor de Julio Quiroga Radio. Podemos ver cómo eso le está tirando muchas piedras, esto es una lluvia de meteoritos definitivamente. Aiyen está teniendo buenos bloqueos, pero también le está fallando un poquitito en la ofensiva, por lo cual Julio Cribera está tomando la delantera, intentando meterse por más que le cueste, y eso causa la pérdida de este match. 8-2 de momento el score. 8-2. ¿Te imaginas que le vayan haciendo un reversal? Está muy cabrón. O sea, ¿todo es posible? Se le puede ir la, se le puede ir la luz al Cribera y le damos el gane al Aiyen, pero está cabrón. Por default, gol gana, dicen por allí. No, pues así es, que es. Si se te va la luz, se te va la luz. Eso es de ley. Eso es de ley, pero vamos viendo. Esto se está poniendo bastante interesante. Puedo notar un poco más de agresividad de Julio Cribera. Y Aiyen se nos está poniendo nervioso otra vez. Aiyen, tú puedes. Todo el mundo está de tu parte. Por favor, vence a este villano que es Julio Cribera. Por favor. No mames, 5,575 partidas, vete a la verga, no mames. Aiyen para torneo de principiantes, Gwen. No mames. Todo el mundo sigue diciendo lo mismo, Aiyen cambia de color, pero podemos ver cómo en este 11º match los dos empiezan. Uy, podemos ver a Aiyen con la delantera del combo, vamos haciendo un poquito más de daño. Vamos viendo cómo le empieza a empujar a la orilla. Julio Cribera no hace burst y se sigue tragando un buen combo mientras Aiyen sigue manteniendo la ofensiva. Julio Cribera se sigue bloqueando, pero ¡uy! Podemos ver cómo le está haciendo el combo otra vez. No se ha gastado el burst. El Aiyen sigue con el combo muy, muy cabrón. Muy, muy desgraciadamente se está siguiendo. ¡Uy! Y podemos ver cómo posiblemente se lo gana. ¿A dónde vamos a llegar a dónde vas con un gran perfect? ¿A dónde vas, chiquitita? Perfect en favor del DAF. Perfect en favor de IGM. Cuidado con la activación del Audi. Creo que es una de las fallas que ha tenido IGN con las activaciones tempranas con el Audi, porque generalmente no termina bien. Ahí viene el castigo en este momento, ya en favor de que ahora vamos a ver los objetivos que tiene disponible. Disponible ladita, adelante, atrás, arriba. Ahí está la piedra, bien con los bloqueos. IGN respetando lo que está ofreciendo Julio Cribera. Excelente, excelente. Viene la barrida, no hay barra. Uy, 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 uy. Viene el castigo en este momento, ya en favor de Julio Cribera. Tiene barra disponible, viene ladita. Me lo va a conceder con el Cruzite. En cualquier problema puede, en cualquier momento puede venir el daño, me así es, podemos ver cómo todo el daño se lo está intentando hacer. Y estamos viendo la situación otra vez donde Julio Cribera de cualquier manera posible quiere introducirse a Aiyen en un combo muy severo. Podemos ver cómo Aiyen hace otra vez el Odi. Uy, esta vez le sale un poquito mejor. Y vámonos, le empieza a hacer un combo, pero lo muy fea. Uf, eso cuesta demasiado. Vamos viendo qué le puede hacer. Vámonos, otra vez le va haciendo otro. Lo vuelve a empujar a la orilla. Y ahora es Aiyen el que puede tener la delantera en esta situación. Ninguno de los dos tiene burst, pero Aiyen tiene 100% de barra. Vamos viendo qué puede salir en esta situación. Uy, una gran. Se nos desespera, se nos desespera. Muchísimo Aiyen porque tenía la confirmación con el overdrive. Tenía directa la confirmación con el overdrive. No logra hacer mucho a pesar de que había conseguido el combo un par de veces. Cuidado con el trágame tierra. Intenta atropellar a como dé lugar a Nine. Uy, puede venir el sensor, puede venir la entrada excelente ahí con la piedra. Hoy en el castigo en favor de que hubiera lluvia. Tiene que salir de ahí. Cuidado con el OD. Tiene que salir de ahí. Pierde el overdrive. Yo en el castigo, Ray. Podemos ver cómo aquí empieza el gran castigo. Y esto puede ser. Esto puede mencionarse mucho, ya que podemos ver a Cribera con una gran delantera. Trágame tierra, se lo esquiva y eso es un doble punch. Pero Julio Cribera toma la delantera en este match. Ya estamos 9-2. Esto puede terminar muy feo o esto puede terminar muy interesante. Ya le hicieron un perfect y un whiff a Julio Cribera de Astral. Efectivamente. Eso es muchísimo, la verdad. Yo creo que Aiyen ha mostrado muchísima, muchísima mejoría. Con 5,000 matches, claro que sí. No, bueno, pues es que bueno, ahorita
Blast ha sido un juego intermitente. O sea, aquí en la F. Iniciamos con Blast. Cuando hubo cambio de juegos, de lo descansamos, luego lo volvimos a revivir. O sea, alguien siempre ha estado en Blast. Pero siempre le ha faltado la reta. Por ejemplo, Julio Cría dejó muchísimo el juego. Ahorita lo vemos labeando como loco. Otra vez, porque la situación del rollback pues hizo que mucha gente se introduciera. Uh-huh. Así es que básicamente nos movemos a esta tentativa donde IGL tiene que seguir mejorando. Obviamente vemos la mejora. Anteriormente no había podido ganarle, creo que ni rounds a Crivera, y ahora las cosas son totalmente distintas. Mínimo ha demostrado esta mejoría. Arráncate, Radiant, que estamos. ¡Tenemos Cactus Carnival! ¡No mamen! Estamos en el enfrentamiento. Podemos ver cómo la situación para lo que podría ser el último match. Y la canción es muy buena mejoría, pero vamos viendo si eso no es suficiente para detener a estos dos grandes jugadores. Podemos ver cómo Jin está respetando muchísimo, hace un Odin, el cual le vuelve a fallar. Y Dios mío, vamos a tener otro gran castigo. Por favor, Jin, deja de fallar esos. Podemos ver cómo se sigue bloqueando un poquitito. Está esperando el momento oportuno para poder hacer el reverse a la Crivera. Vemos cómo hace muy buenos bloqueos, pero le whiffea uno y eso puede costar muchísimo. Le quema la barra y efectivamente le cuesta mucho a IGM ese pequeño bloqueo. Peligro para IGM en este momento, en este instante. Está contra las cuerdas. Rivera está a un paso de derrotarlo. Está a un paso ya de tomar el liderato, de tomar ya este Salto Cyclone número 100. Así como lo hizo en el primero. Vamos a ver el castigo que puede implementar en este momento la NEC. Cuidado con el trágame tierra. Uy, se levanta bandicando. IGM le va a salir muy caro la ofensiva. Pero ya tiene la piedra. Tiene la piedra disponible. Cuidado con los remolinos. También están disponibles. Ya tiene la cruceta. Continúa el daño. Activación del OD para intentar salir de problemas. Respirando un poco IGM. Uy, abandicando. Uy. Podemos ver los neutrales. Puede venir la ofensiva de Crivera. Sí, se está respondiendo. Un Saito ahí me lo congela. Nada más que hacer para IGM. La piedra firma su destino. La piedra firma el trato. 10-2. Termina el score. Muy buenos, interesantes y muy buenos matches, debo admitirlo. La neta, los matches estuvo muy bien. O sea, nos regalaron un enfrentamiento bastante bueno. Los dos se jugaron muy, muy bien. Y vimos cosas muy interesantes. Vimos a IGM haciéndole un perfect a Crivera. Wifeándole un Astral. Son cosas que de verdad no se van a olvidar en un momento. Así mero. Y con eso estamos deteniendo el final de este enfrentamiento. No GG's. Llégale Crivera, la neta. Das asco. Crivera haciéndole un gran bullying a su hijo también. A huevito. Podemos ver todos los comentarios diciendo que IGM perdió porque no escogió el otro color. Que Crivera estaba ganando porque cambiaba de color cada match. Perfecto. Necesito. ¿Dónde está la IGM? Dijo el pinche pelón que iba a entrar, güey. Es que necesito una parada técnica. No dejarte solo porque estás muy pendejo.